ruta recorriendo lo que son las colonias y las diferentes sedes de la ciudad. Hoy hicimos zona norte y zona sur, con este marco en todas llegamos en el orden de los 180 chicos por cada sede y con una participación importante, linda, de los chicos y los profes, con estos días lindos haciendo actividad indoor y después yendo a la playa, que es lo que les gusta a los chicos, que no hay muchos que puedan tener la chance de ir a una playa como Radatili. Ahí van, juegan, entonces todo esto, más el grupo logístico que se está comportando pero muy bien con todo lo que son de comidas, hay que cocinar para todos estos chicos y que les guste. Todo eso te da algo que es lo que estamos viendo con todo lo que estamos en el área, que estamos disfrutando de nosotros. Y si lo disfrutamos nosotros y ellos, el doble, bárbaro. Y como yo le dije antes, acá no es solamente el ente que está en esto, sino que todas las secretarías están acá haciendo cosas, estamos involucrados y es un programa general donde creemos nosotros que vamos a llegar a poder cumplir. Lo que queríamos era poder mantener el estándar del año pasado y si lo podemos superar, mejor. Algo que no te había preguntado justo, con respecto a lo que va a ser la otra etapa de colonias predeportivas que van a ser los nenes que son un poquito mayores de acá. Exacto, eso. Largan ahora el día lunes 11 y se van a hacer en lo que es CAI, en el Huergo. Así que ya está todo preparado, es una cosa similar, pero es con más juego, digamos. Entonces, igual, ya estamos preparando todo lo que son las canchas, logística, los micros. Es un programa que lleva un costo importante, es una inversión importante, que eso es lo que quiero que se marque, que para muchos es costo y para nosotros es una inversión. Ver a todos estos chicos con una participación así y con una conducción de profes como lo que se cuentan, estamos más que satisfechos de la inversión social. De estas primeras jornadas de colonia. Bueno, el balance la verdad que es muy positivo. Nuestro cupo es de 160 chicos y en el segundo día ya lo superamos con 190. Hoy estamos con un total de 195 chicos anotados en lista. Y bueno, la verdad que hay muchos papás que están tratando de inscribir a sus chicos, pero bueno, no tenemos más planillas, así que el balance es súper positivo. En cuanto a las actividades, Sandra, ¿cuáles fueron las que hicieron? ¿Si hicieron al aire libre los chicos también? Pudieron disfrutar de la playa el día que estaba hermoso, la plaza, y bueno, lo que pasa es que al tener tanta cantidad hay que tener mucho cuidado, vamos con mucho respeto a todos lados, por precaución, más que nada, pero disfrutan de todo. Y ahora en lo que resta de la semana, ¿cuáles van a ser los chicos? ¿Cuáles son las actividades que por ahí prefieren ellos? Y ellos prefieren la playa, porque durante todo el año esperan la playa, cuando tenés un día lindo y querés ir a la playa. Así que bueno, estamos esperando mañana que nos toque un día lindo, porque hoy no pudimos ir a la playa. Ando, hacemos un repaso de los nenes, ¿de qué barrio son acá en esta sede? Bien, nosotros tenemos la gran cantidad de nuestros nenes, son de la zona, vienen caminando o los traen sus papás. Después tenemos el barrio Fracción 14, Fracción 15, que es un barrio nuevo que incluimos este año, al igual que Los Bretes, Cerro Solo y Malvinas Argentinas, que son los barrios que corresponden, ¿no?, a la sede 211. ¿Cómo también hay acompañamiento de los papás? Sí, por parte de los nenes caminando, la verdad que sí, hay muchos que los vienen, los traen, preguntan y se preocupan qué comen, si no. Después, bueno, en las diferentes vecinales siempre nos preguntan cómo les fue o qué hicieron, así que sí, el acompañamiento es bueno.